Bueno, estoy con dos genios acá, de los chicos de Caramelo Santo. Vamos a apretar la lámpara. ¡Claro que sí! ¿Por qué ahora no? Sí, vamos aquí estamos. A intentarlo. Estamos a punto de... Estamos a punto de hacer un recital muy bonito. Muy bien. Un recital épico para nosotros y para muchos de nuestros amigos. Dos décadas de trayectoria. Sí, exactamente. Todo concluye al fin, pero bien, va sí, a terminar bien. Sí, como... Sí, fue una decisión tomada en un momento... casi justo para poder realmente agradecerle un montón a este ciclo que nos dio, nos dio demasiado. Sí. Vamos a hacer eso. Sí. Vamos a tomar esto como un viste, vamos a cerrar acá un camino que ha sido maravilloso para nosotros y lo vamos a cerrar de la mejor manera, súper positivo, dándonos un abrazo con toda esta gente que ha venido y sentir que esto queda como para siempre en nuestro corazón, en el de la gente, en el de Mendoza. Y empezamos de nuevo sin ningún problema. Vamos con todo. Estamos contentos. En un punto contentos y en otro un poco ahí. Tambaleando. Perfecto. Justamente con el empezar de nuevo, vamos a cambiar de nombres y de la gente. Se cambia gente. ¿Cómo viene? Estamos un poquito abocados todavía hasta octubre en Caramelo, ¿viste? Porque es bastante intenso y es difícil ponerse en otro lugar, ¿viste? Estamos seguros que con Pedro vamos a ir tocando, con Lucas vamos a ir tocando y después cómo, con quién, el futuro lo dirá, ¿viste? Está definido. Hasta octubre vamos a estar tocando juntos y vamos a disfrutarlo como tal, porque fue un objetivo, decir, bueno, vamos a cerrar como Caramelo se merece, ¿viste? Y lo estamos logrando, por suerte, hasta octubre estamos con bastantes fechas y lugares que hemos elegido, lugares que nos significan. Y va a estar buenísimo, estamos en eso. Voy quemando el tiempo y cuando llegue vas a ver. No me asusta el destino, yo sé perder. Sin planteárselo demasiado, sin premeditarlo demasiado tampoco, pero en función de una fecha que ya teníamos pautada, la idea fue llenarla en el medio de cosas, porque el lugar de hecho no es un lugar, un estadio, un lugar gigantesco donde pueda entrar toda la gente que se cope y quiera vernos. Entonces la idea fue llenarlo con un montón de recitales en el medio para que todos en un punto puedan venirse y nadie se quede sin la chance y nosotros no nos quedemos sin la chance de abrazarnos entre todos los que nos hicieron el aguante durante muchos años. A ver, cuéntenme, ¿qué han aprendido de estas dos décadas? Yo aprendí a cantar un poquito mejor. Sí, bien. Un poquito mejor. Viste eso, justamente lo bueno y lo malo de esta carrera, que pero o algo que no volverían a hacer. No, eso hay muchas cosas de esas situaciones que uno aprende, como la vida es la vida misma, ¿viste? Pero uno saca de todo este camino una sola conclusión, que ha sido un camino positivo, básicamente, de aprendizaje, y uno aprende haciendo cosas bien y haciendo cosas mal. Y nos pasaron cosas buenas, cosas que han sido un bajón y por algo termina. Pero nada, Caramelo Santo es positivo, no es negativo, entonces va a cerrar así. Sacaron dos trabajos después de la separación, donde se fue Goy de la banda. ¿Qué pasa con esos dos trabajos? Con las canciones, ¿no se tocan más? ¿Las pueden tocar libremente? Nosotros podemos tocar, que para que quede claro, o sea, más allá de cuestiones legales que se hablaron por ahí, o nosotros dijimos de algún modo, lo único realmente que nos ha roto la bola y por la razón por la cual hemos dejado de tocar ha sido el nombre. Las canciones, nosotros... ¿Autoría de ustedes? No, autoría conjunta o algunas canciones inclusive son autoría de él. Pero nosotros, si hemos dejado de tocar alguna canción, no ha sido por ninguna amenaza, porque realmente nos chupó siempre un huevo ese tipo de amenaza. Realmente las canciones que nos interpretamos hoy son por una cuestión de dignidad propia, de amor propio y de sentirnos un poco traicionados de cantar durante tanto tiempo cosas que sentíamos un montón y que después vimos que realmente no estaban reflejadas del lugar donde habían sido compuestas esas canciones. Entonces realmente por una cuestión de piel y de dignidad propia decidimos nosotros no interpretar más canciones que ya no sentimos más. Simplemente es por eso.
Y nosotros vamos a seguir haciendo, después de Caramelo, las canciones que queramos, que son nuestras, propias, en un formato trío, en un con 10 culiados tocando, ya veremos cómo sea. Lo que está claro, o sea, esta decisión es una decisión que hemos tomado nosotros. Nadie nos obligó a tomarla. Simplemente que queremos, como este camino ha sido un camino de gente amiga, de gente con objetivos comunes, con sueños que se van cumpliendo y volvés a ponerte y los volvés a cumplir, es una cosa maravillosa. Cuando ves que un poco hay un, fueron cosas que te sentís desilusionado, traicionado. ¿Y por qué tenés que...? O sea, nosotros somos Caramelo Santo. Nadie nos va a decir que yo no soy Caramelo Santo o que Pedro no es Caramelo Santo. Entonces, nosotros nos animamos a ponerle el cierre, como él no se animó a poner el cierre cuando se fue, y nosotros lo vamos a cumplir. Y vamos a mostrar que hacemos lo que decimos, no como otra gente. Viene a la cabeza ahora Lo que no mata fortalece, y van a venir con todo porque esta noche que se están despidiendo acá con los 76 años de la universidad, que han decidido con toda esta gente que tiene muy buena onda. No, muy agradecidos, la verdad. La situación del cierre de Caramelo tenía que ver en Mendoza, lo habíamos pensado más para octubre, más cerca del final concreto del cierre de la banda, pero la situación, viste, se fue dando, nos invitaron en el evento de la universidad que tenía todas las condiciones que nosotros soñábamos para hacer la despedida, viste, un lugar al aire libre, que venga todo el mundo, con buena difusión, que nos banquen nuestra decisión de hacer un último show, despedida, y las condiciones fueron, viste, no podíamos decir no, es acá. Tuvimos que simplemente adelantar un poco la fecha y nada, y adelantar un poco esta noticia que a algunos les vino un poquito de sorpresa, pero bueno, en definitiva hicimos un lindo laburo para que la gente se entere igual y acá estamos felices y agradecidos mucho a la universidad también. Te han compartido el día y el escenario con gente amiga también, de los chicos que ya estuvimos hablando, que está bueno eso y siempre se van a llevar el cariño de todos y lo tienen directamente, no se lo llevan, lo tienen. ¿Cómo lo van a sentir esta noche? ¿Arriba del escenario se lo han planteado, lo han pensado, no quieren pensarlo? No sé, la verdad. Mira, yo recién subí, personalmente, ¿no? Subí, sí. Arriba está el camarín de todas las bandas, ¿no? Y subí, era como que estaban todos mirando, pues, ahí vienen los chicos, ¿viste? Y fue ya muy emocionante estar con todas las otras bandas de arriba. Así que me imagino que cuando subamos enseguida al público, una que otra lágrima va a tener que caer. Por supuesto, cual viaje de egresados. Es así. Pero es así, todo lo que puede a veces terminar, se transforma y seguir adelante. Así que, definitivamente. De parte de Boomerang, les deseamos lo mejor. Esperemos vernos nuevamente, tal vez con otro proyecto, pero sí, seguro, como sea. Si ya han llenado estadios internacionales, ¿por qué no hacerlo cambiando el título? Ahí sí, vamos. Sabemos empezar de cero, lo hemos hecho muchas veces y no es la excepción, vamos de nuevo. Claro que sí, la esencia está. Está todo bien. Siempre. Muchas gracias, Mendoza. Muchas gracias. Ahí nos vemos siempre. Salud. ¡A verte! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que vivan los pueblos originarios!